Roberto, centro de estética, para un tratamiento integral de su belleza. Visítenos en Barrio Lourdes. Roberto's, centro de estética, belleza integral. Numar le trae un nuevo sazonador con sabor a pollo. El ingrediente ideal para dar gusto a sus comidas. Cabitos de sabor, fácil, rápido y sabroso. ¿Quién dice que los ingleses no tienen sabor? Leon Perrins, la salsa inglesa original. Vengan, vengan y comprueben. Con Carnes Don Alfredo, todas sus carnes quedarán con buen gusto. Lomo a la plancha, una chuleta de cerdo, una pechuguita de pollo, la carne molida con lo que quiera, pero con el buen gusto de Carnes Don Alfredo. De Monterrey a su mesa, con el sabor del campo, carne orgánica sin químicos. Carnes Don Alfredo, en Barrio San Roque de Ciudad Quesada, teléfono 2461-0773, y en el Tanque de la Fortuna frente al Templo Católico, teléfono 2469-2929. Servicio a domicilio. ¡Hola, hola! ¿Cómo me les va? Yo espero que muy bien. Muchas bendiciones para todos y para todas allá en sus hogares, en el lugar de trabajo o donde quiera que nos esté haciendo el honor de vernos. Yo soy Oki Quirón, ¿verdad? Y estamos pues presentándoles hoy el programa de Cocina Buen Sabor, como todas las semanas. Y me vine para Florencia de San Carlos. Aquí en Florencia hay una amiga mía que tiene muchísimos años de ser pues amiga no solo mía, sino de la familia. Y doña Ginny Quesada se ha caracterizado siempre por ser una mujer como de mucho trabajo, bueno, arrechísima en la cocina, ¿verdad? Por supuesto que le vamos a sacar potencial hoy también. Pero además, ella siempre ha sido en manualidades. Recuerdo cuando tenía la tienda Gaby. ¿Cómo era? Ahora estaba viendo una foto. Ahora le vamos a hacer una toma a esa foto para que la presente en cámaras. Porque yo recuerdo desde aquellos años, imagínense que yo andaba ya queriendo entrar a la familia de doña Ginny. Pero no se pudo. Pero seguimos siendo muy compas nosotros. Entonces siempre nos vemos para cocinar y de vez en cuando venimos a grabar aquí a Villa Gaby, que es una quinta muy bonita que ellos tienen y que usted puede tener acceso a ella, y ahora le vamos a contar también cómo es el asunto. El número de teléfono de Villa Gaby le va a aparecer en la pantalla para que usted tome ese numerito y pueda llamar a doña Ginny para hacerle alguna consulta por si quiere. Bueno, tantas cosas que usted se da cuenta que se acerca de la receta o que se quiere venir para acá porque tiene una actividad o para estas cosas que nos está enseñando, porque ella siempre tiene algo, en alguna cosa anda metida, vean, algo está haciendo siempre. Doña Ginny, bienvenida, ¿cómo le va? De lo más bien, ok. Me alegro yo montones de estar aquí con usted otra vez y compartiendo ese montón de recetas, porque vean, si ustedes, nosotros estamos aquí grabando varios programas que van a salir durante la semana, pero doña Ginny tiene ahí un baúl con recetas de antaño, de la abuela, de las tiabuelas, de la mamá. Bueno, entonces es una belleza. Y esas recetas son las que estamos preparando pues el día de hoy. Pero ahora se me metió a hacer delantales. Ella siempre tiene que hacer algo. Entonces resulta que está con unas cosas aquí bellísimas que tienen que ver con manualidades, costura y todo. Vean qué lindo los gallos. Usted siempre le han encantado las gallinas, ¿verdad que sí? Me gusta mucho, la tengo conocida yo. Recuerda. Sí, vamos a ver. Y eso, dígame esto, ¿y esta lo que era ahora último? ¿Usted qué? Que los delantales, ¿sí? O que yo hago los delantales, viera cómo se venden. Okay. Ahora para el Día de la Madre, el año pasado hice como 20, no me quedó ni uno. Ahora tengo estos porque me encargaron unos. Vean qué bonitos. Y entonces me puse a hacer. Pero yo los hago en diferentes colores, tamaños, diseño, con gallinas, con flores. Hasta con nombres personalizados, me imagino. Con todo lo que quieras. Ay, yo quiero pagar a hacer, va a ver. Ajá, para sí. Un regalito. Exacto, para... exacto, porque la gente que le gusta cocinar, qué lindo que es un regalo personalizado, así como un delantal y que lleve el nombre o alguna cosa. Claro. Y de hacer uno está guapa, silueta, ¿me o no? Pues qué tal, lo quiero ver, mire. Yo vi como que no me hizo muy buena acá. Sí, vea, lindo. Este, póngase este. Ay, sí, el rojo que me encanta, a mí es un color que me fascina. Vea, ese es, tiene ese pañito ahí a la par y para estar cocinando y limpiarse uno las manos y... ¿Ves? Muy práctico. Vea, yo no sé qué les diga. No, de lo guinda. No, hombre, ¿cómo? Uno siempre se está limpiando. Siempre hay un nombre que tiene el chapillo ese que uno usa para todo, que es muy feo. Todo el mundo no lo va a decir, pero
Ahí está, ya que uno siempre compra esa pica y está limpiándose las manos cuando está cocinando. Yo me imagino que a usted que cocina también le pasa. Vea qué belleza, doña Ginny. Me encanta la idea, me encanta esto. Son muy prácticas. Sí, muy sí, sí. Y ya, bueno, aparte de esto, de los delantales bellísimos. Ajá. Bueno, ya sabe, la pueden llamar. El número aparece en pantalla. Empieza a encargar ya, porque para el Día de la Madre después, ¿saben por acá? Ya viene el Día del Padre. Yo tengo, por eso estaba acordándome yo, porque tío Carlos, el esposo de tía Tere, se le da por cocinar, ¿verdad? Hasta morir. Entonces siempre estamos nosotros vacilando ahí con la cocina y de todo, ¿verdad? Porque como que a los dos nos gusta mucho esto. Ajá. Entonces, para el día del cumpleaños, ahora en diciembre, hace unos meses, yo le regalé un delantal, pero yo no sabía, doña Ginny, que usted hacía de... Bueno, haber sabido, téngalo por seguro. Pero sí le puse entonces tío Carlos en algún lado. Entonces, vean, para los papás que se les mete el agua, que se ponen a hacer parrilladas y todo. Sí, ellos... sí, sí, lo más práctico. ¡Claro! Entonces, ya veo, doña Ginny, encargue si sus delantales. Si me lo encargan, yo los alisto, ¿sí? Como me lo piden, con peces, con... Con las cosas preferidas de los quiere. Papás. Queda bonito, entonces no solo para las mamás delantales. Sí. Esta, qué bonito, eso me estaba contando usted también. Eso es para amarrar las cortinas. En lugar de amarrarlo con una tira, usted amarra la cortina con esa flor y son muy prácticas y muy bonitos. Y le da un toque personal diferente. ¿Verdad? Me gusta. Bueno, ese estaba... Diga lo que dijo. Es que resulta que estaba vacilando. Me dice, uy, vea, tápese los ojos porque podría haber sido como que su hija, ¿verdad? Es que esta es la nieta de doña Ginny. Y que de que yo pude haber sido la nuera de ella en algún momento. Entonces estábamos aquí recordando esos tiempos y riéndonos. Pero qué bonito detalle este, si ustedes quieren. Porque estas con son una foto, fotos, ¿verdad? Sí. Con la foto, este es un almohadón, uh-huh. Ve. Y es la foto de ella. Entonces, está imprimida en tela, esto es lavable. Le estoy haciendo, este es el almohadón. Y este es un set de fotos de ella, uh-huh. De un... Entonces tiene en diferentes posiciones, está, todas son de ella. Y esto es para que si se acuesta a ver televisión y se cobija los pies allá como hace tanto frío en los Estados. Uh-huh. O si quiere la cama la viste de celeste o de blanco o de azul y le tira esto diagonal ahí para cuando ella se... llega a acostar, se cubre los pies con él. Es que no lo he acolchado, apenas lo está tengo. Está en proceso. Está en proceso. Bueno, ahí, perfecto. Pero esto es muy bonito. Bueno, no importa, a Ariana le gusta una cosita de esa. Ay, bueno, está muy lindo. Es muy práctico. Usted siempre como sorprendiendo, entonces, ¿verdad? Con cosas diferentes sí. Y bonitas. Así que yo les invito a que llamen a doña Ginny y vean este tipo de cosas ustedes, como unas fotos, vean qué cosas más diferentes pueden regalar. Fotos. Me pueden dar las fotos y yo las imprimo en tela. Es que no es en... tiene que llevarse... Mi hija es la que me la... Porque esto es lavable, no es la foto que ponen en las camisetas o eso. Sí. Es otra cosa. Y ¿usted se encarga de eso? Y me encargo, sí. Esto ella me la mandó, mi nuera de allá, uh-huh. Las fotos de mi nieta, uh-huh. Pero ya imprimidas en la tela. Esto es tela. Uh-huh. Okay, algodón. Vean qué bonito entonces, es. Queda qué muy bonito. Llamen a doña Ginny, vean. El tiempo hay que ocuparlo en algo. Sí, ¿verdad? Usted siempre, cuando usted no es siempre paseando, le sobra. Cuando no es paseando, después lo pierde. Ella siempre está ocupadísima y ojalá que usted es pueda cocinando, llamar. Es cocinando, sí, bordando, sí. Es estamos cociendo. De acuerdo, hay que hacer de, uh-huh. De todo. Me parece excelente. Usted pues siempre sorprende con muchas cosas. Otra cosa interesante que estábamos hablando, ¿no? Aquí en Villa Gavi es un lugar muy bonito, es muy acogedor, es como cerca de la naturaleza, pero tiene como un toque muy personal que es doña Ginny con sus bejucos y sus decoraciones y sus loqueras lindísimas, ¿verdad? Que le dan. Y ahorita la gente puede tener acceso si tienen una reunión familiar, un té o algo institucional. Alguna cosa se puede venir para acá. Cuénteme cómo funciona para que la gente sepa. También la pueda llamar si alguien está interesado en contactarla. Sí, claro. Bueno, ahora tenemos esto aquí donde estamos, como ve, es bien amplio. Uh-huh. Aquí se acomodan bien 60 personas sentadas en mesitas. Uh-huh. Y si tienen alguna actividad, alguna reunión de alguna institución, hace poquito vino el colegio de Florencia, 50 personas y se acomodaron. Les vendemos el almuerzo a un precio muy cómodo y el café. Y ellos se reúnen y ponen esa la pantalla ahí y hacen la reunión. Llegan y, bueno,
Esta vez la hicimos con almuerzo de primero. Uh-huh. Después sigue la reunión, de último el café. O pueden venir también a desayunar a las 9 de la mañana y almorzar a las 2 de la tarde. Bueno, ellos, se les acomoda el la paquete. Las personas de ellos se acomodan como quieran. Okay. Pero sí ofrecemos tilapia, este servicio con tilapia y dos platos más por aquellos de los que no comen tilapia. Uh-huh. Sí. Una carne o un pollo, ahí escogen. Mira, y ustedes no saben cómo cocina esta señora, así que definitivamente la va a comer rico en un lugar tranquilo que se presta para, pues, para muchas cosas deliciosas aquí. Tienen buen espacio para parquearse, buen espacio para caminar en los ratos que se dan libres. Y, está muy con mucho gusto los atendemos. Ahora está mi hijo. Esto lo hacíamos el otro día con Antonio. Venía mucha gente aquí, se reunieron varias veces, pero... ya después con la enfermedad de él y ya después me fui mucho para los estados, pero ahora lo estamos retomando, ahí está mi hijo y él me ayuda a freír las tilapias, que es lo más duro. Sí, a Marco siempre le ha gustado eso también. Ajá. Bueno, doña Ginny, vamos a irnos a la cocina porque usted tiene un postre, ¿verdad? Ah, sí, les quiero hacer un postre que es practiquísimo. Es así como nos gusta, en buen sabor, todo práctico, sencillo, porque acomodamos nosotros. Sí, y baratico, ¿verdad? Que no nos cueste mucho. Más cómo está esto, que cualquier cosita es un montón de plata. Entonces hay que ahorrar en buen sabor. Nosotros nos gusta que usted tenga acceso a esas recetas que, pues, que sean nutritivas, fáciles de preparar y, por supuesto, muy económicas. Quédese con unos mensajes. Doña Ginny y yo nos vamos a ir a poner allá en la cocina para que... usted puede ver. Les vamos a preparar un postre bien fácil, barato, bonito, bueno y barato. Como debe ser, está bien, ya venimos. Si desea realzar el sabor de sus platillos, no puede dejar de tener en su cocina los productos Badía. Son sencillamente deliciosos. Entre ellos usted puede encontrar la famosa sazón completa, la pimienta negra, canela, ajo, pimienta limón, sazón italiana y muchos más. Son sencillamente deliciosos. Úselos con toda confianza. Soy maestro y me preocupo por mis estudiantes, más ahora que les quieren quitar el azúcar. Yo consulté con una doctora y me dijo que los niños necesitan de la glucosa del azúcar para el desarrollo de sus músculos y como un combustible natural para el cerebro. Yo crecí con azúcar y tengo 15 años de verlos crecer con azúcar. Quiero que sigan siendo chispas, saludables y que prefieran lo natural antes que los químicos. Infórmate, nosotros te ayudamos en póngaleazúcar.com. Azúcar Doña María, tan bueno como el azúcar, ninguno. Roberto, Centro de Estética, para un tratamiento integral de su belleza. Visítenos en Barrio Lourdes. Robertos, Centro de Estética, Belleza Integral. Numar le trae un nuevo sazonador con sabor a pollo. El ingrediente ideal para dar gusto a sus comidas. Cabitos de sabor, fácil, rápido y sabroso. Dice que los ingleses no tienen sabor. Leon Perrins, la salsa inglesa original. Vengan y comprueben. Con Carnes Don Alfredo, todas sus carnes quedarán con buen gusto. Lomo a la plancha, una chuleta de cerdo, una pechuguita de pollo, la carne molida con lo que quiera, pero con el buen gusto de Carnes Don Alfredo. De Monterrey a su mesa, con el sabor del campo, carne orgánica sin químicos. Carnes Don Alfredo. En Barrio San Roque de Ciudad Quesada, teléfono 2461-0773 y en el Tanque de la Fortuna frente al Templo Católico, teléfono 2469-2929. Servicio a domicilio. Thank you.
Numar trae a su cocina Cavitos de Sabor, un novedoso y práctico sazonador. Cavitos de Sabor con ajo y perejil. Fácil, rápido y sabroso. Estamos pues preparando, doña Jenny nos está preparando estas deliciosas recetas de antaño. Y por supuesto, imagínense que esta receta era de la abuela y pues el azúcar se consumía como se debe consumir ahora, sin miedo. Entonces tenemos aquí azúcar doña María porque hay un caramelo, una cosa así. Bueno, cuéntame un poco la receta esta, sí, doña Jenny. Primero lleva, es un flan sencillísimo como ya lo hemos dicho. Uh-huh. Lleva, primero se hace el caramelo en el mismo molde, en el paides. Y se mete al microondas. De hecho, me va a decir que si es de... Que la abuela no tenía microondas. Pero ella lo hacía en baño María. Se cocinaba y duraba uno esa cosa en el fuego. Bien. Una vez hasta me quemé porque el agua brincaba. Ajá. Y para que él se cortara en baño María. Ajá. Entonces un día probé en el microondas y me funcionó, entonces pues ahora sí, se modernizó ahí ya. Ahora es moderna. Esta es la receta moderna, pero recuerden que es de antaño. Ponemos media taza de agua en el fondo. Uh-huh. Y después le ponemos una de azúcar, doña María. Bueno, aquí dice que es doña María, ¿verdad? Claro, esa es la que tenemos que usar. Y es el mejor, bueno, yo creo que es el único, ¿cuál otro hay? Solo esa compra, ¿eh? Porque ahí sí, cuando es bueno, es bueno. Yo siempre compro, doña María. Exactamente. Ponemos la taza de azúcar y le ponemos el coco. Ah, ¿el coco va ahí de una vez? Sí. Ok, ese aquí. Coco importante, ¿verdad? Que ojalá que se pueda hacer de una vez, la gente que pueda, pues, rallarlo. Rayado. Y si no se puede comprar... Y se hidrata, ¿verdad? Ajá. Es importante ponerlo en agua un poco para que se hidrate. Sí, cuando el ya coco está seco. Nunca se le debe echar. Si es coco comprado, uh-huh, hay que hidratarlo un poquito de agua. Entonces queda como natural, pero antes lo era rallado. Ahora sí, como todo es modernizado, pues, ahora lo metemos 5 minutos en microondas y se nos carameliza. Bueno, mientras esto se va caramelizando, quédese usted con una pausa comercial. Ya volvemos. Numar le trae un nuevo sazonador con sabor a pollo. El ingrediente ideal para dar gusto a sus comidas. Cavitos de Sabor. Fácil, rápido y sabroso. Siempre he pensado que la vida es como una receta en la que hay que elegir los mejores ingredientes. Una pizca de travesura. Agregamos amigos y mucha diversión. Y nos preparamos a disfrutar un momento inolvidable. Porque la vida es una receta, vos también descubrí los ingredientes para hacerla saludable. Siempre con Sar, pues son saludables y deliciosos. Sar, sabor para todos los días. Calidad San Rafael. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Salió eso del microondas y sabe que huele como a playa, como bronceador, doña Jenny. Ya, el coco. Sí, claro. Pero ya salimos. Ya está caramelizado. Ajá. Perfecto. Y ahora cuénteme ahora qué hace. Ahora lo que vamos a hacer es a licuar los huevos con la leche. Ok.
Qué increíble. Que los huevos se usan para todo, ¿verdad? Sí. Esto se corta con huevo. ¿Sí? Ya antes no había gelatina, ni había... Ni había nada. Es un flan delicioso, pero se corta con huevo. Uh-huh. Y así es, como debe hacerse al tiempo sano. De antes. Más claro, por supuesto. Y vamos a llegar a hacerlo. Uh-huh. Lleva 5 huevos. Okay. Enteros. Aquí tenemos los 5 huevos. Ahora les agregamos las leches, la leche condensada. Es una lata de leche condensada. Ajá. Y la leche evaporada. De leche evaporada lleva media taza. Ok. La tapamos y la licuamos. Muy bien, vean qué fácil esta receta también. Ahora, la vertemos aquí. En el mismo país donde ya teníamos la... Bueno, ha sido más fácil. Vean, ese postre ustedes tardan 10 no minutos. Esto no es fácil, esto es demasiado fácil. ¿Y eso ahora tiene lo que... llevamos al horno? ¿Cuánto? Al microondas. ¿Cuánto tiempo, doña Jean? 5 minutos. ¿Nada más? Bueno, vean ustedes qué fácil. Qué silencio. Bueno, yo me lo voy a llevar al horno. ¿Y qué les parece si usamos la magia de la televisión? Porque también, Teggy, esos 5 minutos no nos alcanzan. Así es la magia de la televisión. Y así es la magia de la televisión. Hasta las flores se hacen, doña Ginny, ¿verdad? Así como las de... No, son de mi jardín, tampoco es que se hacen. Y las ponemos para decorar, para que nos dé más... Nos despierte el apetito. Pero este flan es delicioso. Usted lo corta y es... exquisito. Es que se nota. Recuerde, sí, ¿verdad? Natural, solo huevo, no lleva mucho azúcar y el azúcar de la leche nada más. Perfecto. Y vean que consumirlo con moderación, ¿verdad? Y aquí es una buena opción que ustedes pueden tener para deleitarse y, como siempre les digo, para deleitar a esa gente que tanto queremos y llevar esas delicias sencillas. Vean que nosotros a veces, tanto que nos enredamos, doña Ginny, en una cosa y en la otra, podemos tener opciones pues rápidas y sorprender a la gente hasta con un rico postre tan fácil, ¿verdad? Fácil, no dura uno en 10 Hay minutos. Que abocar a la gente, invitar a la gente a que vuelva a esas costumbres de sacar un ratito para cocinar, que vean que con Así las recetas es. Que nosotros tenemos aquí, ¿verdad, doña Ginny? Rápido. Y vale la pena. Económicas, rápidas y saludables. Es correcto. Así que, ¿qué más le pueden pedir? Y qué bonito poder dejar eso en los hijos, ¿verdad? No perdamos la tradición. Exacto. De nuestras recetas, de nuestras cosas ricas. Entonces, nosotros celebrando, pues, en este mes de las tradiciones sancaleñas, estamos con doña Ginny, que nos está regalando recetas de sus abuelitas, de su mamá, de sus tías, abuelas. Entonces, imaginen qué bonito, ¿verdad? Que nosotros también podamos contribuir a través del programa de cocina con recetas que tienen tanto tiempo, tanta historia y tantas ganas de que usted las prepare. Doña Ginny, muchísimas gracias. Recordarle a la gente de nuevo que pueden llamarla, dice el número de teléfono, por cualquier actividad que ustedes deseen tener y puedan venir aquí a Villa Calle. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, tal vez. Chao a ustedes, que Dios me los bendiga y que estén muy bien.